Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganada suya sin atar a otro. Hizo que los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Y en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Se quedó dormido y ya no despertó. No dejó espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Paga su recuerdo con sentimientos. Ataque 77, en vivo desde el Teatro Vorterix. Gracias.